show the whole world what we're all about. We're the girls with a passion for fashion. Ooh, Barrettes, we'll always be there for each other. Ooh, Barrettes, yeah. Style and how we feel. Ooh, talking about best friends. Yeah. Together we can do anything. We all got a plan, a dream. Take a chance and believe, make it real. Mi mamá. Saben lo que es una historia de miedo, pero lo sabrán cuando oigan la mía. ¡Cuéntala! ¡Asústanos con esa historia! Yo lo sé, vamos a dormir. Tengo miedo de que mi mamá nos oiga. ¡Susurraremos! Tu mamá parece tan dulce. No se molestaría con nosotras por contar historias de miedo, ¿verdad? Bueno, vamos. Esta es una fiesta de pijamas. Sí, Ginger. Entra en el espíritu. ¿Entienden? ¿En el espíritu? Oh. Ok, ok. Lo siento. Ese fue uno malo. ¿Y si nos oye? ¿De verdad te asusta tu mamá, Ginger? Bueno, ¿qué es? Ok, ok. Soy una miedosa, lo admito. Pero, chicas, las historias de miedo me asustan, en verdad. Y ahora mismo estoy sin duda petrificada. Pero se está poniendo bueno. Y Jay no tuvo su turno. Es cierto. Jay tiene que contar su historia y después a dormir, ¿ok? No quieres que te torturemos con cosquillas, ¿verdad? Ok. Unas niñas estaban en un parque de diversiones. ¡El tren fantasma! ¡Oh! ¡Este es mi juego favorito! Pero me pone un poco nerviosa. ¿Y a ti, Chloe? El año pasado fue mi primera vez en este juego. Solo subí una vez. No puedo creerlo, chicas. Este juego no asusta tanto. Jay, ¿has subido a este juego antes? No, nunca. Pero mira alrededor. Es un inofensivo juego de niños. Jasmine, Chloe y yo hemos subido antes a este juego. ¡Créeme! ¡Asusta! Lee mis labios. No, estoy asustada. Está bien admitir que tienes miedo. Aquí todas lo hicimos. Para eso son las amigas, Angel. Tal vez se asustaron de pequeñeces como arañas y gatos negros. Pero yo no. No estoy asustada. Y menos por algo que no es real, como monstruos. Oye, gatita, no tienes que rebajarme. Está bien asustarse de cosas. Algunas cosas asustan. Y este juego es una de ellas. Por favor, tienen que estar bromeando. Hablemos en serio. Oí la historia de un niño que decía que no creía en monstruos. Y no tenía miedo. Subió al juego y nunca salió. Ajá, seguro, Sasha. Como si fuera a creerme esa ridícula historia. No, es verdad. Él estaba asustado, pero muy avergonzado para admitirlo y siguió diciendo cosas. ¿Qué tipo de cosas? Cosas como esas que dijiste. ¡No! ¡Siguiente! Por favor, tengan cuidado, que se diviertan. Lo oí del hermano del chico que trabajaba en la fuente de sodas con una chica cuya hermana mayor conocía a la hija del hombre que arreglaba los carritos. ¿Ves, Jake? No deberías hablar mal de algo que no conoces. ¿Monstruos? ¡Por favor! ¡Basta! ¡Jade! ¡Siguiente! Por favor, tengan cuidado, que se diviertan. ¡Nos estás arruinando la diversión con esos modales! ¿Están bromeando conmigo? ¡Monstruos, por favor! Pequeño. ¡Falso!
¡Jasmine! ¡Sasha! ¡Creo que hago andar mal con Chloe! Creo que la historia no es verdad después de todo. ¡Siguiente! ¡Por favor, tengan cuidado! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Chicas, no fue gracioso! ¡Fue horrible! ¿Cómo lo hicieron? ¡No lo entiendo! Oye, Jeff, ¿eso no te asustó ni un poquito? Aunque sea apenas un poquito. ¿Cómo lo sabría? ¡Cerró los ojos todo el tiempo! ¡No entiendo cómo! ¿Los ojos? ¿Los colmillos? ¿Lo entiende? Porque se perdió gran parte del paseo. Tal vez deberíamos subir otra vez. ¡No! Tienes razón, Jade. En cierto modo es un paseo aburrido. Creo que debemos buscar algo que asuste más. ¿Verdad, chicas? ¿Qué hay del paseo del marciano misterioso? ¡Vamos! Mostrémosle a Jade un verdadero juego aterrador. Esa fue una grandiosa historia. Tengo la piel de gallina. ¡Espeluznante! ¿Ginger? ¿Estás bien? Eso fue completamente horrible. ¿Podemos dormirnos ahora? ¡No! ¿Qué? ¡Es tu turno! ¿Mi turno? ¡Tienes que hacerlo! ¡Vamos! ¡Hazlo de miedo! ¡Te toca! ¡Sí! ¡Cuéntanos una historia de miedo! ¡Mejor que la mía! Y después, vamos a dormir. ¿Yo? Sí. Pero les dije, chicas, las historias de miedo me dan terror. No puedo soportar oírlas. ¿Qué les hace pensar que podría contar una? ¿Cómo eres la anfitriona de una fiesta de pijamas si eres tan miedosa? ¡Inténtalo! Apuesto a que eres mejor de lo que crees. Y luego nos iremos todas a dormir. Sí, lo prometemos esta vez. Todo lo que tienes que hacer es contarnos una historia. ¿Lo prometen? ¿Así será? Lo prometemos, pero tienes que espantarnos de verdad. Bueno, ok. Supongo. Ok. Veamos. ¿Había una vez una chica? ¿Qué es ese ruido? Debe ser una puerta o un árbol por el viento. No lo sé. Sigue con tu historia. Y ella invitó a sus amigas a una fiesta de pijamas. ¡Esta será buena!
Había sándwiches pequeños, salchichas envueltas, bizcochos y ponche. Jugaron juegos como ponerle la cola al burro, charadas y tuvieron desfile de modas. Se divirtieron mucho y se conocieron entre ellas. La anfitriona les dijo que todas serían sus mejores amigas. Oh, despiértame cuando llegues a la parte que asusta. No seas así. Sí, dale una oportunidad. Sigue, Ginger, pero será mejor que apresures el ritmo. Y debes recordar que se supone que es una historia de miedo. Sí, que nos asuste de verdad. Entonces fue hora de ir a la cama. Desenrollaron sus bolsas de dormir sobre el suelo y... ¿Qué? No creo que pueda. Continúa. Dios mío, no puedo seguir. Es muy terrible, es muy horrible, no puedo. Cielos, ¿qué fue eso? Oh, Dios mío, ¿de verdad le afectó o solo bromea? Chicas, creo que la afectó de verdad. En serio, estaba asustada. Debimos escucharla. Y fue muy amable al invitarnos. Chicas, fuimos muy odiosas. Vamos a buscarla y a disculparnos. No nos querrá otra vez aquí. Tomen sus linternas, chicas. Algo anda mal con las luces. De los perros. ¡Ay!
Bienvenida, señorita. Estoy muy emocionada. Es mi primera fiesta de pijamas. Bienvenidas, señoritas. Estoy muy emocionada. Es mi primera fiesta de pijama. ¡Oh, Dios mío! ¡Son niños otra vez! ¡Conan! ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Nos rodean! ¡A mi casa! ¡Mis padres tienen una fiesta! ¡Los Whispy no pueden estar ahí! ¿Tus padres tuvieron una fiesta? Bueno, es algo tarde. Ya todos deben haberse ido. Sí, parece muy tranquilo. ¿Vamos a ir o no? ¡Hace frío! ¡Vamos, chicas! No hay razón para que le tenga miedo a mi propia casa. Oh, ¿tú crees que...? ¡Ni lo digas! ¡No pueden estar aquí! Tal vez este es un mal sueño. ¡Ay! ¡Oye! ¡Me pellizcaste! Quería ver si era una pesadilla. Entonces pellizcate tú. ¡Shh! Vayamos por atrás. Bien. ¿Cómo sea? ¡Cielos! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa con ellos? ¡Cielos! ¡Qué descortés fue eso! ¿Y qué fue lo que los asustó? ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco! ¿Qué? ¡Tienes algo en el diente! ¿De verdad? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Dámelo, dámelo! ¡Por favor! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Podríamos tratar de ir a mi casa. Mejor dormiré afuera. ¿O qué tal en el parque? O en una alcantarilla. O debajo de un puente. Sí. Lindo, húmedo, oscuro y oloroso. ¡Ah! ¿Y a él qué le pasa? Las personas actúan como locas. Bueno, ¿saben lo que dicen? En luna llena pasan cosas muy extrañas.